Cuando era pequeña, recuerdo que cada vez que nos mudábamos a un sitio nuevo o mi padre se cambiaba de coche, yo estaba unos días muy contenta. Así que por muchas vueltas que le he dado, he visto que no soy una persona que pueda vivir sola. Además, vivir en Samsolemaré me daba lo que siempre había necesitado: cambio y novedad. Vaya, tampoco funciona. Pasará un tiempo hasta que nos acostumbremos a vivir aquí. ¿Lleváis un mes aquí? ¿Nos habéis acostumbrado? Rahmat ha desconectado el ladrón del enchufe. Dice que es mejor ahorrar dos vatios en vez de nada. Además, querida París, por dos trozos de ropa no encienden la lavadora. La presa no se vacía tontamente. No hace falta que repitas las palabras de Ragmat, querida Sibar. Como bien dices tú misma, muy amable tú también. En vez de darme las gracias, búrlate de mí. Llevo lavando y cocinando todo el día para un ejército y al final tengo que escuchar esto. Mira qué bien. ¿Tienes terrones? Están sin partir. Muy bien. Y dale las gracias a Dios. Cuando Leila sea la señora de esta casa, cambiará de opinión según por el lado que sople el viento. Nosotros estamos de paso. Menuda cara tiene. Ay, qué bonita es. Sí, muy bonita. ¿Quieres que sea tuya? Ay, ¿quién no? Pero si son para ti, querida. Esto no, hombre, me refiero a la casa. Y digo yo, menuda suerte tiene Leila. ¿Por qué? Mira, esto es un palacio. Bueno, sí, hasta ahora no me había fijado. Ay, Sakur. Dime, cariño. ¿Hasta ahora habías pensado que hubiese gente que viviese en casas como esta? Y digo yo, Daria. ¿Qué? No nos queremos ir. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo aquí? En primer lugar, ¿a dónde vamos? Tú que no tienes trabajo y yo que no pienso trabajar. En segundo lugar, el día de mañana tu querida tía pone esa casa a nombre de Leila. Entonces llega uno que ni le hemos visto y ni le conocemos y se convierte en el señor de esa casa. Ahora nos vamos de una vez. ¿Pero a nosotros qué? Es suya y hace con ella lo que quiere. Además, yo creo que eso lo han dicho para motivar a Leila para casarse. Va. Vaya, menuda previsión. ¿Por qué lo dices? Como bien dice mi madre, ya verás cuando le ponga la escritura de esa casa a su nombre. Ahora siéntate ya de ramitos. ¡Ah! Dar ya. Dar ya, y mis sentimientos y todo eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entra? Tío. No interrumpo su soledad. Mi soledad es tan amplia como el universo. No hay humano que pueda interrumpirla. Pasa. La verdad, tío, tengo una pregunta muy importante. ¿Usted sabe por qué la tía ha tomado esta decisión? ¿Qué decisión? La decisión de regalarme la casa. No es tan fácil como tú lo piensas, querida mía. Bueno, pensemos que yo he elegido a un pretendiente y me he casado. Al fin y al cabo, yo también soy de la familia Gossayer, si no me equivoco. Mira, querida, arriesgarte y continuar es mejor que esperar para nada. ¿Qué has pensado, eh? Veo que sigue tan filósofo como siempre. Sí, y soy el único que lo ha heredado de la familia Gossayer. No me ha contestado. Bueno, tengo mis dudas. Y es posible que me cuente también a mí sus dudas. Bueno, como son solo dudas, pues no tiene certeza, ¿verdad? <laughs> pero si el destino quiere que sea tuya, tienes que saber el valor que tiene. Vale, reconoceré su valor, pero quiero saber por qué la tía ha tomado semejante decisión. Por lo menos podía tener en cuenta a Shakur también, ¿no? ¿Tú qué piensas? <laughs> Yo no pienso nada. La verdad es que me he quedado boquiabierta. Seguramente <laughs> tendrá sus razones. <laughs> pues no me lo quiere contar. La verdad es que sí quiero. Pero como no estoy seguro, no te puedo ayudar. Lo siento. Tampoco me quiere decir por qué a su hermano, o sea, a mi padre. ¿Y a la tía les importa tanto que me case con uno de estos pretendientes? Ojalá lo supiera, créeme. <laughs> Nunca he comprendido la razón de las cosas que hacen. Pero recuérdame que cuando muera, vaya y se lo pregunte a tu padre. Y después apareceré en tu sueño y te lo contaré todo, ¿vale? Tío. ¿Qué pasa? ¿No te lo quiero contar? O usted no sabe cuándo yo estoy hablando en serio, o yo no sé cuándo está bromeando. Leila, no te apresures. Todo en su momento, ¿vale? Parece ser que solo estoy perdiendo el tiempo aquí. Vale, a su debido tiempo... Pues que tenga un buen día. Muchas gracias. Hola, Sharice. Pero bueno, ¿cuánto le tengo que pagar para que me deje en paz? ¿No era suficiente molestar en la calle? Que ahora también entras, no te cortes, pasa adentro. ¿Por qué no permites que, como dos personas, como dos seres humanos, nos sentemos en un sitio tranquilo y hablemos? Tal vez sea beneficioso. Tú no molestas, no hace falta que seas beneficioso. Vaya, gracias. ¿El resto de la familia también se han quitado tan pronto como usted el luto? Pero, ¿qué dice, hombre? Con todos los pretendientes que ahora ha encontrado Leila, no es conveniente que sigamos de luto. Así que Leila tiene prisa y no espera el aniversario de la muerte de su padre. ¿Que espere un año? ¿Qué ganas tú con eso? Yo lo digo por vosotros. ¿Por mí? ¿Qué tiene que ver conmigo Leila y sus pretendientes? El día de mañana, cuando Leila sea la dueña de la casa, que Dios no lo quiera, ¿qué será de vosotros si os echa de aquí? Piensa un poco en tus Anda, padres. Déjame en paz. Oh, padre, ¿por qué le dejas que esté aquí todo el tiempo? Entra, entra con esa pinta que llevas. Vaya. ¿Qué le has dicho para que se enfade tanto? Parece que le habían enchufado a la corriente y no me vuelvas a pedir que te deje hablar con ella. Rahmak, permite que sea tu sirviente. Créeme que yo soy el único en este mundo que puede hacerla feliz. Yo soy el único y además eh, lo he visto en su porvenir. ¿De verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Betty. Vete fuera a buscar lo que quieres en otro sitio. Espera. Ven aquí. Ya que te vas, aprovecha para sacar la basura. Vete. días mi tía de verdad cuidaba de mí. Creo que le hacía feliz ver que me había mudado a la casa. Por un lado no estaba preocupada por mí y por el otro no estaba sola. Ella me había dado la mejor habitación de la casa y yo también había intentado decorarla de la mejor manera. Vaya, qué bonito lo has decorado. Ya es el momento de que te cases, querida Leila. Pero querida tía, si aún no hace un mes que estoy de luto. Y además con todos estos obstáculos que me habéis colocado... No está claro que la casa sea mía al final. No son obstáculos. Y si lo fuesen, merece la pena. Yo no entiendo por qué vosotros, los jóvenes de hoy en día, tenéis tanto Querida miedo Querida tía, si casarse es bueno, ¿por qué no se ha casado usted misma hasta ahora? Ojalá te hubieses casado cuando tu padre vivía. Si ve que he aceptado todo esto, es porque tengo una meta más importante que conseguir. Qué malo es el dinero. Bueno, señorita, ¿no me has dicho si te conviertes en la dueña de esta casa le darás una habitación a esta vieja, eh? ¿Qué cosas dice, tía? Quiero convertir esto en la sede de la Asociación de las chicas independientes e investigadoras, lo que he soñado desde siempre. ¿Tú serás su presidenta? Algo por el estilo. Recuerda que no se pondrá a tu nombre la escritura de esta casa tan fácil como piensas, ya lo sé. Bueno, supongamos que hiciste la elección correcta y esta casa terminó siendo tuya. Después montaste la Asociación de Chicas Independientes y no sé qué más. ¿No te dirán después que por qué tú que has montado todo esto te has casado? Bueno, esto cuenta como un sacrificio. Ya. De estas cosas hay muchas en nuestra familia. <laughs> Pero hay que ver cómo está todo el mundo de preocupado. Señora, gracias a Dios que lo ha dicho usted misma. Yo personalmente estoy muy preocupado. Solo no me atreví a contar. ¿Ya estás escuchando otra vez a escondidas? Yo simplemente pasaba por aquí y de pronto, cuando me paré, oí toda la conversación por casualidad. Eh, pero créame, no pretendía fisgar. Bueno, ¿y tú por qué estás preocupado? Señora, nosotros no hemos servido poco al señor yat al que Dios tenga en su gloria. Si no fuese por él, vaya usted a saber lo que sería ahora de nosotros. ¿Por qué dices chorradas? Habla claro que me entere. Señora, el señor Gedeya, que descanse en paz, siempre nos daba algo a escondidas. Pero ahora usted, a la luz del día y delante de todos, parece que nos lo quiere quitar todo. No digas tonterías, Ragmati, ve a hacer tu trabajo. Señora, no tengo ganas de trabajar. No quiero ser mal pensado, pero no veo futuro. La casa la vais a poner a nombre de otra persona. La gente de por aquí, en cuanto nos ven nos ponen mala cara. Bueno, uno no es de piedra, le afecta todo. Y además, usted, señora, ¿no ha pensado en el día de mañana si nos echan de aquí? ¿A dónde podemos ir a pasar nuestra vejez? ¿eh? Pero si aún no está nada claro, Ragmat, y para eso aún falta mucho. Anda, vete a hacer tus cosas. Tiene razón, señora, aún no hay nada claro. Pues entonces ¿qué dice Pari a mi mujer, eh? Claro. La peleas por la casa, querida Leila. Si no. Eh, tú misma me conoces muy bien. Yo no estoy detrás de esas cosas. Y primero, primero permíteme que encuentre la media naranja de esa chica. No, 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 no. Mi media naranja no. Sí, claro. ¿Aló? Querida Leila. ¿Qué pasa? ¿No tienes cobertura? Tu padre ¿Aló? no quiere nada malo para ti. ¿Aló? Eh, tampoco es mal, chico. Es mejor a que estemos en sitio donde ir. ¿Qué? Que aún no quieren nada malo para mí si aún me queda un montón de mis estudios. Pobre Sarife. Tanto estudiar y sufrir, y al final viene uno que no se sabe ni quién es ni a qué se dedica. Y toda la culpa la tiene Leila. Si se hubiese casado antes, no hubiésemos tenido problemas. Pero vamos a ver, al final usted qué dice. ¿Se ha quedado usted aquí por mí o por Leila? O tal vez por Daria y esta casa. Es que no lo tengo nada claro. Pero diga la verdad. Karim. Sí. Mira, al fin y al cabo, yo tengo más experiencia que tú. Claro, sí. Tus parientes sabrán lo que es bueno para ti o no. ¿Mm? Si ves que yo estoy aquí, es por ti y por esa Leila. Esa Leila, al fin y al cabo, tiene que aprovecharse de mi sabiduría, ¿no? Mira, yo no lo digo por mí, que si no, ya me hubiese ido a finales de la primera semana del luto. ¿No crees? Querida Parillo, al final no me he enterado. Esta chica tiene que aprovecharse de tu sabiduría. no, no. Bueno, si yo llevo diciendo todo el rato que me da pena. Bueno, ¿qué más da? Me dan pena los jóvenes. Ahí está exactamente el problema, Pari, que a ti te da más pena Daría ¿eh? en vez de Leila. Ay, querida Pari, preocúpate por nosotros que nada vamos a estar viviendo en la calle. Ay, ay, ay. Desde siempre se ha dicho que un mal amigo con un buen fuego te hace arder. Sí. Abanica el carbón, Dale vale. más aire. Abanica. Te dejas toda la vida y tu juventud para esta casa y después qué. Se terminó y vete. Ve y acepta casarte con este chico antes de que sea tarde. Querida madre, ojalá que me muera por ti, pero ¿a quién le tengo que decir que a mí no me gusta ese tío? ¿A quién? ¿A quién? ¡Oh! Dejadme en paz. Tú sabrás lo que haces. Vaya tú por aquí. Si hubieras avisado habríamos sacrificado un cordero por tu llegada. A veces envidio tu tranquilidad y tu sangre fría. Una riada se puede llevar al mundo entero, pero tú ni te inquietas. Mi amarga sonrisa es más triste que mi llanto. Este es mi caso. Tengo el corazón encogido como el de un juez. Es solo apariencia. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Tengo el presentimiento de que algo está pasando en esta casa. Nunca había estado esta casa así, hermoso. Ragmax se comporta de esa manera... Bar se comporta igual de rara. Yo soy el culpable de tu preocupación. Pronto me iré. Nah. Tu presencia es necesaria en esta casa. Se supone que tú eres el hombre de la casa ahora. ¿No quieres hablar con los pretendientes? Leila sabe lo que tiene que hacer. Pero tú eres hombre, es diferente. Ahora la cuestión es el futuro de Leila y el de esta casa. ¿Qué cosas dices, hermana? ¿Tú ya tienes fijado bien el futuro de Leila? ¿Qué te preocupa? No sé. Estoy preocupada por Sakura si También tienes algo planeado para esos tortolitos, ¿eh? ¿No será que tienes algo soñado para mí también? Sabes que yo no caigo en la trampa. No bromes, por favor. Gracias a Dios la señora se preocupa por todos los parientes, los amigos, los conocidos y sobre todo los que les rodean, los que les sirven. Señora, por favor, aclare nuestra situación también. ¿Qué pasa, Sibar? ¿Por qué protestas tanto? Y la presumida de Paddy me tiene loca, señora. No hace más que ponerme los nervios de punta. Pa, 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 pa. Primero me colocaré aquí y luego verás de lo que soy. capaz. Pa, 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 pa. Que Dios nos pille pasa nada. Vete a hacer tu trabajo, Sibar. Sí, señora. Qué bien has hecho en venir de aquí a vivir. Tu tía está muy contenta. Hicisteis muy bien en no quedaros solas en esta situación. Esa fue mi primera razón para mudarme aquí. La verdad es que al principio no quería venirme, pero no aguanté sola en casa. A cada lado que miraba, la verdad, veía a mi padre, pero ahora ya me voy acostumbrando. Me encuentro mucho mejor. Bueno, ahora que todo está muy bien, tú también te encuentras mucho mejor. Entonces, ¿tú cómo pretendías soportar la soledad de toda una vida? ¿Soportar? Sharife, yo disfruto de la soledad. Sharife, ¿qué camino es este que han decidido para mí? Imagínate que yo eligiera a uno de los señalados, porque sé que podremos vivir juntos. Ay, ojalá alguien viniera y me regalara una de esas casas también. Entonces ya verías cómo elegiría a uno de los señalados y viviría junto a él. No estaría nada mal. ¿eh? Ahora lo estás diciendo. Créeme que si estuvieses en mi lugar estarías peor que yo. ¿Sabes? Ahora lo que menos me importa es la casa. Mi principal pregunta es por qué mi tía ha decidido darme esta casa que es toda su vida. Bueno, también es mi pregunta. Más bien es la pregunta de todos. ¿Sabes? Por un lado, tú eres la única que está acostumbrada a ver desde pequeña y por el otro lado, ella no tiene ninguna familia, ¿verdad? Tal vez te quiere tanto que está dispuesta a hacer lo que sea por retenerte. ¿Tú piensas así? Sí, no es nada raro. Además, en esta familia, tú eres la única con la que se puede contar. ¿Y Shakur qué? Shakur, anda ya. Tu tía aún no ha perdido la razón. Ya. Pero si queremos ir a casa de mi madre, no queremos ir al matadero. No tiene mucha diferencia con el matadero. Yo no entiendo qué problema tienes tú con la casa de mi mamá. Mi problema es que no tengo ganas de salir de casa. Pero si vamos y volvemos enseguida. Además, nos han preparado potaje de verduras. ¡Ahí está! Te he dicho diez veces que a mí no me gusta el potaje de verduras. Siempre que vamos ahí solo tienen potaje de verduras. ¿Pero qué culpa tengo yo que siempre que he ido a casa de tus parientes me han dado potaje de verduras? ¡Ya estoy a punto de devolver de tanto potaje de verduras ¿Eh? que...! ¿Pero qué pasa aquí? Se os escucha por toda la casa. Vaya, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Me estoy volviendo loca en esta casa y quiero irme a la montaña. Además, nadie responde a tus preguntas verdad, como usted. Querida es de mí. Leila, puedo ir contigo a la montaña. Vámonos. Yo me voy a la montaña. ¿Pero ¿Qué dices? ¿Cómo que me voy a la montaña? Daria no ¿Eh? va a la montaña. ¿Qué? ¿Eh? Ella quiere venir, Shakur. ¿Por qué tú insistes tanto? Yo soy persistente, querida Leila. Yo soy muy flexible. No habíamos querido venir a casa de mamá Badri. Bueno, ya pensaremos en algo, cariño. Ven y vámonos a la montaña, hombre, estoy aburrida. Bueno, pues la llamas tú misma y se lo cuentas a mamá Badri. ¿Ahora te mueves y vas solo? Yo voy por ti, que si no, me quedo aquí jugando. Llama y diles que vamos para cenar. No es mala idea. ¿Vamos? Pero puede vamos. que no tengan cena o puede que no estén en casa por la noche. A mí ya no me importa. Vosotros no tenéis pinta de venir. Querida, darte ahora sabes por qué no me quiero casar, porque decido yo solo lo que quiero hacer sin tener que crear una comisión para que tome las decisiones. La verdad es que yo también te estoy envidiando, querida Leila. Creo que debí de pensar un poco más antes. Esto era lo que querías, Leila, ahora era el momento de ir a la montaña, solo querías estropear nuestra vida. ¿Qué? ¿Vuestra vida se estropea porque yo vaya a la montaña? Pues mejor que se estropee si es así. Ay, Shakur, no sabes qué mal me encuentro. Siento que he envejecido tres años en todo este tiempo. Tienes razón, tienes razón. Mis condolencias, Leila, ojalá que no sufras más. Muchas gracias. Pero la tía en medio de este jaleo lo está empeorando todo. ¿Pero qué hace la pobre? Pues toda esta historia de los pretendientes y eso. Si la pobre tía solo pide tu bien. Claro, pero que el bien que veo yo sea el mismo que ve la tía. Bueno, querida Leila, eh, casarse solo da miedo al principio. Cuando ya estés en ello, se te quitará todo el miedo. ¿Yo digo que no quiero y tú dices miedo? ¿Pero por qué? Porque no, porque me aterrorizan todas las cosas que están pasando. ¿Qué cosas? Todo el mundo te está haciendo caso. Todo el mundo hace todo lo que puede por ti. <laughs> mi problema es exactamente eso: todo lo que están haciendo por mí. No entiendo por qué la tía quiere poner a mi nombre esta casa. No entiendo por qué mi padre ha confiado mis cosas a mi tía. ¿Por qué no me lo ha dicho a mí? No pienses en esas cosas. Piensa que te va a tocar una casa enorme, una casa de 4.000 metros cuadrados. ¿Sabes lo grande que es? ¿Pero qué importan los metros? ¿Qué qué importan? ¿Qué qué importan? Los metros de la casa son lo importante, además, si no fuese por todos esos compromisos y acuerdos que Dios no lo quiera nunca. Shakur, pero si le hubiese ocurrido algo a la tía... Ahora yo también tendría una casa. El asunto de regalarme la casa a mí por parte de mi tía más que a nadie le importaba a París y creo que por eso no se movían de aquí. ¡Comida! Mm, <laughs> ¿Qué ¡Buena <va>? comida! <laughs> ¡Delicioso kebab! Ah, con pan el kebab. De pueblo y crujiente. Muchas gracias Hormoz. El kebab queda bueno solamente con este pan. El arte de hacer kebab está en que ni se te queme la carne ni se te caiga el asador y ese es el arte de Hormoz. El pan que lo ha comprado Ragmat y los pinchos que los he preparado yo. Pero para, para ti. el arte de hacer kebab está en poner bien la carne en los pinchos. Esta vez se me escapó y le tocó a Cibar. Pero me tiene que prometer de verdad que esta vez probaremos los guisos. Sí, claro. Los italianos tienen una comida que se llama shirta. ¿Sirta? ¿Cómo? Shirta. Shirtá. Yo tenía mucha curiosidad por saber lo que era y después vi que era igual que nuestros callos. Me pateé toda Roma en busca de este pan y no lo encontré. Aprovechad lo que tenéis para comer. ¡A ver esa novia! Tengo buenas noticias, la tía lo ha arreglado todo. ¿Qué se ha arreglado, tía? La casa, el nido de amor, la tía os quiere mandar a vivir a vuestra casa. ¿Está bromeando? Lo digo en serio. Oh, wow, muchísimas gracias. No me lo esperaba. Pero, tío, si nosotros ya estamos haciendo nuestra vida. Yo sabía desde el principio que la señora no permitiría que estos dos jóvenes se separasen en la casa tan grande. Al fin y al cabo hay sitio para dos más. Samsy, muchas gracias. Te has molestado mucho. Has actuado como una madre para estos chicos. Muchas gracias. De nada, querida Pari. Sabéis, antes de que vinieseis vosotros aquí, yo siempre pensaba que esta casa era muy grande. Pero ahora mire, donde mire os veo siempre a vosotros. <laughs> Que Dios os dé siempre lo que pedís. Gracias a vosotros comprendí que esta casa no es tan grande como pensaba. Así que decidimos que los chicos... no se queden aquí. Muchas gracias, tía. Siempre supe que era mucho más inteligente para no permitir que se les amargue la vida a estos pobres recién casados. Entonces, ¿qué hacen? ¿No es mejor que sean independientes al principio de su vida? La verdad, en este tiempo en que he decidido casarme, he investigado mucho. Yo creo que la independencia es lo más importante. Se lo juro, querida París. Mi hermana ha tenido la bondad de añadir lo que faltaba a mi dinero para poder alquilarles un sitio. ¿Hormos? Sí. Yo he añadido a tu dinero, tú has añadido a mi dinero. ¿Y qué más da, hermana? En todo caso, yo creo que Leila tiene razón. No hay nada como la independencia para las chicas jóvenes. Sobre todo las chicas que puede que no tengan a su madre cerca para cuidarlas. ¿Verdad, querida Pari? Muchas gracias, querida tía. Espera un momento. Pero, madre. Cállate, no me parece nada bien. ¿Por qué? ¿Pero no querías que los chicos fuesen independientes? Pues eso es lo que está haciendo la tía. Sí. Pero no con el dinero de Samsi. Si es por dinero, yo también tengo. Claro que tienen que ser independientes al principio de su vida. Pero mamá París, y siempre he dicho que quería que me tocase algún dinero de esta familia. Sakur, ¿por qué pones esas palabras en mi boca? Yo solo he dicho que ojalá tú también, como Leila, tuvieras a alguien que te ayudase para que seas el dueño de una casa. Si no, claro que me gusta que mi yerno se valga por sí solo. Bueno, ahora que ya está listo el dinero, ¿qué más da? Hoy en día se encuentra poca gente que sea como la tía si ¿Sí? ¿Usted no está de acuerdo? Sí, querida Leila. Pero si el día de mañana quieren su dinero y no tienen para devolverlo, entonces tendrán que vivir en la calle. ¿Pero quién ha pedido el dinero, Parí? Usted no sea tan dura. Sakur, cuando tenga el dinero, nos lo devolverá. Mejor aún, no hace falta que lo devuelvan, que vayan y sean independientes. No. No me parece nada correcto que dos jóvenes al principio de su vida tengan que deber tanto dinero. No quiero entrometerme, pero todos quieren que sus hijos al principio de su vida sean independientes, pero usted es al revés. Claro que yo también pienso como usted. Perdón. ¿Lo dices en serio, París? Pero yo creo que Darja lo quiere así. ¿Verdad, querida Darja? ¿Estáis de acuerdo? Sí, claro que yo estoy de acuerdo. Ah. ah. Pari. ¿Qué pasa, París? Me encuentro mal, me encuentro mal. ¿Qué te encuentras? Ha la tensión. ¿Qué te ha bajado? La tensión, me he bajado la tensión. Para que lo toca. Eh, Déjalo. Ah no, ah, no, no, no me pasa nada. Aquí tiene, aquí tiene, señora. Tomes este té para que se le vaya el cansancio. Desde anoche está pálida. De verdad que no he podido subir a verla, ya que he estado muy liado arreglando los grifos para que no goteasen. No pude subir, señora. La verdad es que estos grifos gotean cada vez más. Créame, me tiembla todo el cuerpo. Ragma, déjame sola. Estoy cansada. Señora, y que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera, pero usted que es una persona inteligente, no cae en que cuando uno está cansado no se da cuenta por el mismo cansancio que te provoca muchas enfermedades y contracturas, cánceres y otras cosas. Señora, yo tuve un concuñado que no tomaba té para nada hasta que cumplió los 50 Y un poco más joven que usted, pilló un cáncer y se murió de repente Pero, Rahmat, si el cáncer no mata en el momento No, usted es una niña y no se entera El cáncer tumba hasta un elefante ¿Y qué no hará con la señora Pari que está ya casi en el otro barrio? Siempre repetía continuamente que Dios no lo quiera, pero esta vez lo ha censurado que no dije que Dios Rahmad. no lo quiera. Eh, perdón, que, Daria, Dios no lo Daria, quiera, Daria, que Dios no Daria. lo quiera, que Dios no lo quiera. Déjame, Rahmat. Dámelo. Dar ya. Dar ya. ¿Qué? Por lo menos yo te digo cariño cuando me llamas. A ver, ¿qué quieres? Lo he encontrado. 50 metros, un dormitorio, lujoso y para. Lo estrenar. juro por Dios que envidio vuestra sencillez. Parecéis como niños. Llama a tu padre. ¿Para qué quiere hablar con mi padre? Esta pelea es pelea de mayores. Yo al final me tengo que enterar de lo que está pasando en esta casa. Tú eres un niño y no te enteras de nada. El día de mañana a vosotros nos va a tocar nada. Pero la tía siempre cumple sus promesas. Ese es exactamente mi problema. Marca el número. Hola, querida Susan. ¿Qué haces aquí sola? Mis padres me están volviendo loca, Leila. Para ti tienen los pretendientes, pero es a mí a la que quieren casar a la fuerza. ¿Y por qué se meten contigo? No sé. No pueden contigo y esta casa y se meten conmigo. El plasta del vecino también me tiene de los nervios. He perdido totalmente la tranquilidad. ¿Crees que soy capaz de estudiar algo? Para nada. Oh, vaya, esta casa nunca tiene cobertura. Seguramente la querida Susan también está muy estresada y vas a ponerla en corriente. Estoy preocupada. Habíamos quedado en que me traería los apuntes, pero aún no ha llegado y sigo sin cobertura. Hola... Hola, Asís, ¿me escucha? Asís, hoy mismo debes aclarar mi situación. Sí, claro. sí, muy buena gente. Es muy amable y ha ayudado mucho a Daria y a Sakur. De verdad que yo no quiero que se moleste tanto. Sí, nosotros también eso echamos mucho de menos. Sí. Está Adri. Que se ponga. ¿Aló, querida Leila? Yo también te he hecho de menos. Vaya, tú también no haces más que enfadarte conmigo. Créeme que yo estoy muy ocupado. Un montón de gente aquí tiene la esperanza de que yo lo solucione todo, que si no ahora mismo, compraba un y... ¿Aló? Este cacharro nunca Hola. funciona. Ol... <laughs> Pari parecía estar muy enfadada. Sí, estaba muy nerviosa y estaba hablando con Asís ¿Y qué quiere de ese inútil? No lo no sé, aquí cada uno piensa en sí mismo Vaya, querida Sarife, parece que al final te saliste con la tuya Señor Ormós, ¿no habíamos quedado que Susan se pasara por aquí para dejarme los apuntes Pero no ha venido y encima no hay cobertura Recuerda que me presentes a tu querida Susan para que me enseñe la táctica de escaquearse Tío, por el amor de Dios, dejad de hablar de estas cosas. Pero bueno, ¿y tú por qué estás tan triste? No me encuentro bien, me paso el tiempo pensando. No te entretengas tanto pensando, querida, libertad, libertad. Aprovecha tus últimos días de libertad. Lo intentaré. Voy a mi cuarto a pensar un poco. Muy bien, querida. Vale, vale estamos esperando. <laughs> Ay, ¿qué haremos con estos jóvenes? ¿Qué tal está Hormos? Vaya bari. ¿Qué tal? ¿Qué tal está usted? Ah, ¿eh? La verdad es que Badri y la familia vienen hacia aquí. Como los chicos se van a mudar, es mejor que vengan, porque yo vuelvo a mi ciudad y no vuelvo en un año. Ah, un año. ¿Y por qué? Es que el camino es muy largo. Mm. ¿Qué está comiendo? Es, es un, un brebaje hindú que lleva miel y nueces. Es muy energético. Vaya, ojalá me hubiese preparado uno para mí. Este es para usted. Ni lo he probado aún. Por favor, por favor. Muchas gracias. Vaya, gracias a Dios, su estómago funciona como un reloj suizo. Toquemos madera. <laughs> la madera ya no soluciona nuestros problemas, Hormoz. Gracias a Dios. Qué bien come. La verdad es que cuidar de dos críos y soportar los comentarios de la gente ya no te deja fuerzas. <laughs> Hola. ¿Y ahora por qué gritas, Badri? Si no ha pasado nada. Yo solo quería ayudar. Además, ¿qué le importa a París? ¿Quién se lo ha echado a la cara? Mm, eh, ¿No le ha gustado? A mí no me importa, que hagan lo que quieran. De momento no salen de aquí ni que les echásemos a muy bien ¿Y, ¿y, ¿Y París? Lo veo vale, hermoso. Vale, ya hablaremos cuando vengas esta tarde. Adiós. Solo faltaba que se burlasen de nosotros delante de los extraños. Vale, no se moleste. Eh, eh, espere, espere un segundo, espere. Vale, vale. Ay, Dios mío. Ya hablaremos cuando vengas esta tarde. Ya hablaremos. Adiós. Muchas gracias, hermana, pero. Bueno, eh, espera, espera un momento. Es que has hecho unos comentarios delante de él y eso molesta mucho. Pues que le siente mal. Con indirectas que no se dan por aludidos. Tal vez así se dan cuenta de que esta no es su casa. Pero como que no es su casa. Entonces, ¿qué es lo que yo... ¿Qué es lo que hago yo aquí? Pero a ti, ¿qué te importa? ¿Por qué te tiene que sentar mal? Porque no está bien. París acaba de unirse a nuestra familia. Además, es una señora tan respetuosa. Mira, yo no estoy nada contento con lo que pasa. Ya sé de qué está rabioso. ¿Rabioso de qué? Ya solo faltaba que estos se subieran en nuestra cabeza. ¿Pero qué se han creído estos nuevos ricos? Hasta ahora no había escuchado tanto insulto. ¿Cuánto tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo me tengo que callar? Por favor, Mamá París, hágalo por mí, hágalo por Sakur. Tú también, ve con tu tía. Nosotros nunca hemos tenido suerte. Olvídame. Bueno, pues no lo haga por mí, hágalo por Darja. Sí, es por mí. Vete y enseña a tus parientes los modales para tratar a un invitado. Se puede? Ir? Sí. Muchas gracias, Padre! Bueno, ya sabe. Ya sabe cómo es la tía. Solo es. Es un, es un poco mal hablada, pero no, no tiene ninguna maldad. Algunos deben aprender que algunos sitios no son el lugar de hacer algunas cosas. ¡Tío, por el amor de Dios, haga usted algo! Espera, niño. No puede ser que nosotros, los mayores, no podamos arreglar las cosas. Algunos no saben qué es ser mayor. Usted compórtese un poco como... Eh, como los mayores. Ella también está muy cansada en estos días. No tiene ningún rencor y me dijo que eh, le pidiera disculpas. Si yo me he quedado aquí hasta ahora es por el difunto. En cuanto termine la ceremonia, recojo mis cosas y me voy. Hasta ahora estaba preocupada por Leila para que no se equivocase al principio de su vida. Entonces... Esto es lo que me merezco como agradecimiento. He dicho algo malo. Bueno, pero ahora por Sakur y Darja, no, pero por el resto. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Por qué me miráis con esa cara? ¿Por qué no contestas al teléfono? Esta casa ya tiene dueño. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque vosotros también sois dueños de esta casa. Daria, tu padre era una persona muy lista. Dios sabrá a quién ha salido. Pero mamá... Calla, no quiero escucharte. ¿O a vosotros os están fallando los sistemas auditivos o es que yo tengo un timbre en la oreja constantemente? Sí, dígame. ¿Señora Sansol Saman? Sí, soy yo. Dígame. Soy Kasichi. Ah, sí. ¿Qué tal está? Creo que he hablado con mi esposo de algo importante. Sí, yo ya hablé con su esposo detalladamente. Verá, eh, temo las habladurías de los demás. Ya sabe que la gente es envidiosa. Temo que quieran estropearlo todo. <laughs> no, no se preocupe. El difunto Gedayat me confió una misión tan importante... Que yo no permitiré que Leila para nada salga perjudicada. ¿Quiere decir que duda de mi hijo? No, por favor, ¿qué cosas dice? La cuestión es la decisión de Leila y ya sabe que mi sobrina es tan tímida que tardará mucho hasta que hagamos todos los preparativos y empecemos con este asunto. En todo caso, mi hijo está a su servicio. Toda mi vida ha sido para los demás. Por favor, esté segura de que todo se arreglará de verdad. Con su permiso, adiós. Gracias por llamar, adiós. Samsi, aquí pone... Sí. Hola, ¿está en casa la señora para pasarnos? ¿Perdone? Queríamos mandarles a los chicos. <laughs> Perdóneme, pero así no puede ser. Cada cosa tiene su debido protocolo. No lo entiendo, pero si habíamos hablado con usted misma... Yo tampoco la entiendo. ¿Usted cree que Leila no tiene que estar al tanto de las cosas? Pues a ver, ¿nos lo dicho y hubiésemos hablado con ella directamente. Parece que usted tiene mucha prisa. La prisa la tiene usted, que si no nosotros ¿de dónde hubiésemos sabido que sus alfombras necesitaban lavarse? ¡Ah, oh, las alfombras! <laughs> sí, eh, perdóneme, pero la he confundido con otra persona. Por favor, mande a alguien a recogerlas. En una semana estarán listas, ¿verdad? Sí. Adiós. Muchas gracias. Samsi. ¿Es verdad que los pretendientes están arrancando la puerta de la casa para entrar? Querida Pari, tú misma te has esforzado tanto por Sakur que parecía ser el único pretendiente. Pobre de mí que ahora tengo que coordinar a 12 personas. Es mejor que lo termine todo de una vez. Cuanto antes lo sepan mejor. Y así se puede librar del peso de la promesa que hizo a su hermano. Pensaré en tus palabras. Ven aquí. Te digo que vengas. Sí. ¿A ti qué te pasa, niña? Al principio de tu vida tiras piedras a tu tejado. Pero, mamá, ¿qué he dicho mal esta vez? ¿Qué has hecho mal? ¿Estás ayudando al enemigo? Mira, hija, no te hagas la tonta. ¿Qué tenía que decir? Pero, ¿por qué no te enteras? Todo esto es un teatro. Solo quieren echaros de esta casa. Pero, mamá, si tú misma ayer estabas hablando maravillas de la boda de Leila. Ay, entonces la situación era diferente. No se hablaba de la casa. No querrás que demos de golpe toda la casa a Leila y a su marido. Mamá, yo ya no entiendo absolutamente nada. Todo lo que te digo te parece mal. ¿No entiendes? No. Pues cállate y no digas nada. Esto sí que lo entiendes. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy pelando la fruta para Sakur. Si todo esto le va a sentar mal. Ay, mamá, no haces nada más que meterte conmigo. Por fin pasó el mes de luto. Ese día, cuando volvíamos todos de la tumba, sentía algo por dentro que me ataba a esta casa y a sus habitantes. Sentía que no estaba sola. Llevaba casi 40 días viviendo con esta gente en esta casa. Tal vez en estos 40 días mis lejanos deseos estaban cambiando de forma. Tal vez me estaba volviendo más realista. Recuerdo que ese día me había apoyado en el hombro de mi tía sentía que me había entregado a la persona en la que confiaba.